Lo dicho, tenemos a nuestra invitada especial del día de hoy, Paola Jiménez Hernández, decimoquinta regidora de Toluca con licencia y quien está ya anotada como precandidata a la Diputación Local por el Distrito 36 que comprende Toluca y Sinacantepec es correcto. Así es, Alejandro, me da mucho gusto poder saludarles, saludar a su audiencia, que me den la oportunidad de que pueda estar aquí con ustedes. Les deseo a todos los que nos escuchan que estén en salud y en bienestar. Y bueno, así es, en estos momentos regidora con licencia en el Ayuntamiento de Toluca y aspirante precandidata para la Diputación Local del Distrito 36, que tiene cabecera en Sinacantepec y comparte con la zona sur de Toluca. ¿Qué te mueve, Paola, para salir de, de la administración municipal como una parte también fundamental dentro de la estructura del ayuntamiento a buscar una, una diputación? Me mueve el compromiso social, el querer seguir siendo agente. De bienestar social, que podamos estar haciendo una transformación real que la gente necesita en el campo, en las comunidades, en las delegaciones, en las colonias. Me mueve algo que me ha movido toda mi vida. Yo encontré mi vocación muy chiquita con mi abuela, que era una líder comunitaria. Después la estudié y la profesionalicé. Y me mueve poder seguir ayudando y apoyando a lo que es. Mi ciudad y ahora el compromiso con el Distrito 36. Me mueve lo que nos tiene que mover a todos, que es ir hacia el bienestar de la mayoría y poder defender los temas de muchas minorías que a veces se ven avasalladas por otros. ¿Cambia la jugada ahora con la, estra la estrategia del PRI y la unión con otros partidos? Porque tú eres abanderada del revolucionario institucional. Sí, vamos eh, ahora en este ejercicio. Hay una coalición donde, por supuesto, yo soy muy respetuosa. De la militancia, de los simpatizantes del PRI, del PAN, del PRD. ¿Estaremos saliendo de una coalición? No, Yo te diría, yo, estos deseos y estos anhelos de que podamos seguir construyendo por el bien de la ciudadanía surgen desde antes y ahora con el tema de la coalición no cambia que podamos estar haciendo un bloque importante. Yo creo que hoy las oposiciones tienen que ser oposiciones colaborativas cuando se trate de un bien común, pero también tienen que ser oposiciones justas, decididas, firmes cuando estamos viendo que hay temas que no avanzan. De hecho, yo quería preguntarte exactamente, pues eh, durante tu gestión como regidora sé que tu experiencia académica y política es bastante bastante amplia, pero como tu experiencia como regidora, ¿cuál qué fue los temas relevantes que tú veías en, en el municipio? Presidente, fíjate que yo lo veo en dos vertientes que son muy claras. El tema de la atención a la violencia en contra de las mujeres, comisión que tuve el honor, tengo el honor de presidir, aunque ahora en el tema de la licencia, y la Comisión de Educación Pública, Cultura y Recreación. Primero, el mayor compromiso, seguimos refrendándolo, que es un tema con la atención a la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. En el municipio de Toluca hice una reforma al bando municipal que se llama Acoso Callejero. En esa reforma, nosotros ya tenemos la facultad como municipio de que se sancione hasta con arresto inconmutable, con arresto inconmutable hasta por tres días, a quien acose, hostigue a las mujeres, a las niñas en las calles. ¿Por qué lo hicimos? ¿Cuál fue la vocación de esta y la esencia de esta reforma? Número uno. Estamos en un municipio donde estamos alertados por feminicidios y por desapariciones. Somos de los 11 municipios que se encuentran en esta doble alerta. Y número dos, tenemos que proteger el derecho de las mujeres, de las adolescentes, a las niñas a vivir sus espacios públicos, que verdaderamente los disfruten, que no tengan miedo, que puedan salir, que puedan recuperar, empezar a caminar por nuestras calles con la tranquilidad de que no nos va a pasar nada. Y en otra parte, el tema de la eh, Comisión de Educación, Cultura y Recreación, yo creo, lo he vivido. La gente, el mayor el mayor catalizador de movilidad social es la educación yo confío y tengo la vocación en ello yo vengo de un hogar donde soy hija de madre soltera, mi madre es de vocación y formación secretaria y bueno, las cosas en muchos momentos se pusieron muy difíciles. Yo cuando estudiaba de la secundaria a la prepa un año no pude estudiar porque tenían que decidir entre que estudiara yo o que tuviéramos eh, lo esencial en la casa, como muchos hogares lo hacen de nuestro estado porque el promedio de educación no rebasa los 8.5 años, es decir, la gran mayoría tiene concluida la secundaria, pero no puede terminar la prepa o nivel universitario. Y ahora yo que pude continuar mis estudios, hacer dos carreras, dos maestrías, un doctorado, entendí que la única posibilidad de que pudiéramos verdaderamente estar cambiando la realidad de los hogares era apostarle a la educación. Ahí tiene que ser una agenda firme, que yo continuaré con ese trabajo desde donde me toquen todas las trincheras, y es un tema de vida, el tema de atender la violencia en contra de las mujeres, y el tema de poder seguir sembrando en todos los hogares la educación como el gran catalizador de movilidad social. Es que el tema de educación finalmente es esta base... Que muchas veces se deja a un lado, pero realmente, como bien mencionas, es la parte fundamental de toda esta estructura para que también la gente pueda agarrar y salir adelante, ¿no? Ya, sobre todo, fíjate que estaba platicando, eh, te voy a contar un, un tema con mis hermanos, estamos platicando este tema de la importancia de la carrera, ¿no? Y cómo ahorita, pues, evidentemente, escuchamos muchas historias de, no, pues yo me salí de la carrera y soy exitoso, pero realmente, el tú tener esta formación te puede dar a ti y a todos tus seres queridos una, un empuje mucho más adelante no el tema de la, de educativo sí sin duda mira yo eh, lo hemos vivido en la propia casa yo fui yo soy la cuarta de ocho nietos fui la primera que tuvo una licenciatura y los otros que siguen todas la tienen cuando hay una gente que verdaderamente puede mover una gente de cambio social adentro de las familias en las comunidades en las delegaciones en los municipios en los estados en todo podemos nosotros estar generando distinción entre la posibilidad de las herramientas que puede contar con una familia, que se traduce en el bienestar social. Hay muchas familias hoy en día que se esfuerzan mucho, que salen muy temprano a trabajar, que regresan muy tarde, que verdaderamente se llevan cargas de trabajo que son a veces hasta sobrehumanas en las capacidades físicas y emocionales que pueden tener. Y regresan a sus hogares y vemos que no tienen lo suficiente para sacarlos adelante. Pago de gas, luz, eh, ahora el Internet que se vuelve ya una necesidad claro. indispensable, en fin, de muchas cosas. Lo que sí tenemos que hacer es garantizar, como parte del gobierno, como representantes, como sociedad en conjunto, el compromiso debe ser de que todas las personas de bien, que se dedican a algo lícito, que trabajan jornadas de 12, 15, 18 horas, que salen a hacer el bien a su comunidad, a su sociedad, a la ciudadanía, puedan tener la oportunidad de que sus generaciones vivan mejor, sus hijos, mm -hmm. sus nietos, que el día de mañana tengan otras oportunidades. Me parece que eso es central para el trabajo que tenemos que hacer. Claro. El discurso se irá eh, documentando con respecto a los demás aspirantes y candidatos. Y, y de repente podríamos encontrarnos como ciudadanos o como eh, pues, eh, votantes con, una, eh, recurrente, eh, con un recurrente mensaje que pareciera el mismo en todos, solamente con distintos colores. ¿Cuál es entonces el distintivo de Paola Jiménez como aspirante? El compromiso y los resultados. Yo ofrezco y pongo... A la vista de toda la ciudadanía, el compromiso con el que hemos ejercido, la responsabilidad desde la regiduría, desde las otras oportunidades que nos han brindado, yo desde los 19 años trabajo formalmente, lo consta en mi número del ISEMIM, sé lo que es esforzarse, trabajar, estudiar para salir adelante. El compromiso y los resultados que hemos dado en el municipio de Toluca desde la regiduría, yo pongo a que se haga una evaluación franca de los resultados que dimos desde las comisiones que nos correspondió presidir, como esta eh, modificación al bando de acoso callejero, que incluso tuvo un reconocimiento por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que fue la primera en su tipo en el Estado, y como algunas otras que nosotros generamos e impulsamos. Y bueno, también el trabajo de gestión, que se hizo un trabajo importante, decidido, donde, bueno, estábamos viendo nosotros que incluso llegábamos a gestionar más que algunos otros actores que tenían que ver en condiciones jerárquicas que podían llamarse de mayores eh, capacidades de extensión. Hicimos algún trabajo en gestión como... Introducimos algunos tipos de drenaje en las comunidades, en las delegaciones, en compañía de los comités de aguas, de autoridades auxiliares, rastreo de caminos, instalación de centro de abasto, redes de atención a la violencia en contra de las mujeres, 253 redes sembradas en distintas comunidades, centros de abasto que desde el tema de la pandemia nosotros salimos con mucha decisión para que se hiciera el subsidio de alimentos de la canasta básica y pudieran encontrar la ciudadanía a productos más bajos. Ahorita que la crisis de salud no es solo de salud, sino también es económica, Hicimos toda una campaña con mucha decisión para poder aportar, en frenar el ritmo de contagio ahora con el tema de COVID. Y bueno, todas las otras acciones que desempeñamos, ahí está, la ciudadanía puede evaluar, puede evaluar los resultados. Y eso nos permite que el día de hoy sea eh, del Estado de México la única regidora priista que está aspirando a una eh, diputación local con la coalición. Viene eh, todavía el proceso interno, ¿no es así? Viene después eh, la campaña en forma. Te invitamos a que, a que vengas de nuevo a este espacio ya casi al cierre de la campaña, ¿no? Para que nos platiques tus experiencias ya a nivel de calle. Les agradezco muchísimo, Naim Alejandro. Yo estaré aquí con mucho gusto con ustedes, con la audiencia. Y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias por permitirme platicar. Y bueno, mucho saludo a todos. Hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Mira, yo quiero preguntarte antes de irnos y antes de agradecerte que estés aquí en este espacio que es tu casa. Gracias. Eh, quería preguntarte y siempre hacemos esta pregunta, ¿qué tú qué le dirías a los jóvenes que te están escuchando en estos momentos? Primero que creo en ellos, que tengo la convicción de que ahí vamos a encontrar la posibilidad de hoy cambiarle la cara al tema de la política, que confío en las capacidades que demuestran. A mí me tocó desde muy joven, desde los 19 años estudiar, trabajar, esforzarme. Hoy los jóvenes no solamente merecen, sino han demostrado que tienen las condiciones para tener oportunidades que no solamente llenen espacios, sino que aquí van a encontrar a ser parte de un equipo donde la toma de decisiones de los jóvenes siempre será un baluarte muy importante para aportar al bien ciudadano. Muchas gracias, Paola, por esta entrevista. Muchas gracias. Hola, Jiménez Hernández. Muchas gracias. Parte de la dinámica que tenemos en Sin Filtro Noticias de las entrevistas de los aspirantes, de los precandidatos de las precandidatas para que la población en el Valle de Toluca sepa quién está buscando el voto.